Hola, hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Alfa Puroresu Podcast, el programa dedicado al pasado, presente y futuro del wrestling japonés. Yo soy Charlie, como siempre comentando, y estamos aquí de vuelta después de ese duro, dura época del G1, yendo casi día a día. Estamos un poco más relajaditos, vamos a hablar un poco más allá de New Japan, de numerosas empresas. Vamos a venir. Bueno, si sí, empezamos con New Japan, con el primer día de ese Road to Power Struggle, hablaremos un poco del Champions Carnival, hablaremos de los combates más importantes de Seedling, de las últimas novedades de Stardom, y haremos una especie de Flash News hablando ahí un poco de Glit, de Glit, perdón, la nueva empresa que ha tenido su primer show, de Zero One y otras tantas, así que bueno, para esto me traigo aquí a Miguel, ¿qué tal Miguel, cómo estás?, Hola Charlie, pues aquí estoy muy bien, ahora ya algo más fresco después de este G1 y pudiendo ver cosas de otras empresas, cositas distintas, combate Star, que yo tenía ganas de ver combate Star del estilo japonés y eso, más fresco y con muchas ganas de seguir disfrutando del progreso que con el G1 me vuelta a enganchar sin duda el G1 sube las pilas a todo el mundo, luego también las gasta de, del desgaste, pero aquí estamos de nuevo para seguir con la actualidad del Gresling japonés y empezamos sin más dilación con lo que ha ocurrido en este primer día del nuevo tour de New Japan porque Iban al Korakuen Hall para hacer el Road to Power Struggle el 2020, el día 1. La cartelera era la siguiente. en un opener de John Lyons, Yuya Mura, derrotaba a Yota Suji. Eh, Great Okarn y Will Osprey derrotaron a Gabriel Kitty y Kazuchika Okada. Busi, Iromu y Shingo de los Ingobernables derrotaban a Suzuki-Gan representado por el desesperado minor Suzuki y Yoshi Yoshinobu Kanemaru. Golden, Ace Tomoaki homa derrotaron al Bullet Club, Gedo, Jay White y Kenta. Los Ingobernables de Japón, Sanada y Naito derrotaron a Dick Togo y Evil del Bullet Club. Y en el Main Event, ese sorpresivo Main Event que ahora desarrollaremos... Caos, representado por Hiroki, Goto, Tomohiro y Yoshi defendieron sus Never Open Way Six Man Tag Team contra Suzuki Ganduki, Taiichi y Zack Saber Jr. Aparte del main event, ¿algo que rescatar, Miguel, de esta eh, undercar? Bueno, yo os diría que si tenéis curiosidad, eh, podéis ver los combates de Great Tokan y de Dick Togo, porque me ha dado la sensación de que ambos hacen más cosas de lo que nos tenían acostumbrados a hacer en estos primeros shows que habían estado en New Japan estos primeros combates que habían tenido y creo que si queréis ver cómo están de forma y demás eh, puede ser interesante para vosotros que los veáis y luego aparte si queréis ver algún combate más aparte del main event creo que eh, el Busiro muy single contra el desesperado Minoru Suzuki Kanemaru es bastante entretenido la verdad eh, la verdad es que sí si lo que bien dices tú. Casi lo que más me ha gustado o lo que más me ha interesado, más allá de la construcción de combates siguientes, que tampoco, bueno, al fin y al cabo no se van a sacar ninguna novedad muy allá, pero por ejemplo, ver a Dictogo hacer más cosas me ha gustado bastante. Era, bueno, recordar que Dictogo en realidad es bastante buen Gressler y pese a ser veterano, sigue teniendo un buen nivel. Y bueno, a ver, hizo poco más que hacer un par de moves y un par de, un par de buenas transiciones con Sanada, pero bueno, ha estado bien. Y como dices tú también, ver algo más de Great como cómo despliega un poco más allá su move que bueno ya veremos de cara al combate que tendrán eh, individual importante como acaba siendo y el resto bueno tampoco muy, poco más que destacar pero ese main event por los never open weight sí que dejó cosas más que destacadas qué te pareció Miguel pues a mí me parece una barbaridad creo que en, esto es totalmente el ejemplo de lo que deben hacer con los never eh, combates en los Go 2 para llenar shows que podrían estar bastante muertos con algo de gracia, además integrada una rivalidad que parece que va a continuar en cierto modo, eh, ya comentaremos las carteretas del resto del road to, y aparte de eso, un combate a un nivel altísimo. Yo creo que me ha sorprendido muchísimo que los que vienen del G1, que quizá creo que necesitarían un descanso, han estado a una intensidad brutal, quizá el único que ha bajado un poco los brazos ha sido Easy. Y ha sido porque lo han podido integrar perfectamente en la historia del combate, trabajando muy bien su pierna. Los Dangerous danger, ustedes son maravillosos. Trabajan la pierna de lujo y son una maravilla en todos los sentidos. Creo que es la resurrección de la división tag de New Japan Pro Wrestling en todos los sentidos. Son, de verdad, estoy enamorado de ellos. Y luego, aparte, eh, Yoshi Hashi trabaja muy bien. Goto también trabaja a un nivel muy alto. Eh, ahora hablaremos también del de futuro de estos dos como compañeros, porque eh, tiene buena pinta. Y, y finalmente Douki, que parecía que era el más parche, nos sorprendió mucho que cubrir a Yoshika todavía, bueno te sorprendió a ti que después el que viste el combate y demás, ha trabajado a un nivel altísimo, como si fuera de los mejores juniors de la empresa, pero luego sus combates individuales, por lo menos los que ha dado hasta ahora, no responden a ese nivel. Yo tengo mucha curiosidad por ver si entra en el beso super junior, que imagino que sí. Y si lo, si lo acaba haciendo, el nivel que va a dar, porque de verdad que me parece muy interesante el trabajo de Doki en este combate, sobre todo en esa parte final con Yoshi Hashi, que han metido bastante drama. La verdad es que Doki tiene dos o tres movimientos bastante bonitos, pero normalmente no se sabía mucho de ahí y, y a ver si que ha dado todo en todos los sentidos. Vamos, creo que ha quedado un combate muy, muy, muy disfrutable y esto era exactamente lo que quería ver después del Big One Más cosas de New Japan Pro rating pero algo diferente y me lo han dado por completo. Eh, además, el combate es muy largo y está en una intensidad enorme todo el tiempo. Bueno, eh, a mí me ha encantado. A ver, yo, eh, siendo justo, sí que me parece un muy buen combate. Para ser un main event de un Rodas tú, pues. Eh, cumple y con creces para ver los nombres que tenía que, bueno, pueden generar dudas. Duki para algunos que quizás no se hayan visto el G1 Climax, también, si puede generar dudas o gente como Goto o Easy o Taichi Multitask que tampoco suelen ser famosos por esforzarse a muerte en ese tipo de combates. El combate fue genial en muchos de los aspectos. Un main event perfecto para Enroa 2 y sí que no metió el modo Easy G1, pero se adaptó estupendamente con la eh, vendiendo la lesión de la pierna. Como bien. Dices tú los Angers Toques trabajándola muy bien. Y Goto lo vi muy motivado, muy motivado. Eh, grata sorpresa, al igual que me pasó en el Yiwan. Y yo manteniendo ese gran nivel que se mantuvo en el Yiwan. Y sobre todo, la gran sorpresa de Duki. Yo, Duki, a ver, la verdad nunca me ha llamado demasiado la atención en los combates individuales que ha tenido y en los que no. Pues bueno, si más un tío así un poco pequeñito, que se parece un poco al desesperado. Y poco más que por ataller y demás sí que encaja en su Zuki Gun. Pero no me interesaba mucho. Y aquí. A ver, yo no te digo ahora que ahora tiene que ganar el Best of the Super Juniors, pero bueno, se le puede considerar con alguien, como alguien más serio. ¿Puede ser igual que yo si no lo metí ahí en gente que merece estar en el g 1 Pues ahora Duki, no sé cómo estará la competencia para entrar en el Best of the Super Juniors, pero sí que lo considero que merece estar. Así que ya veremos. Eh, es un, una, un muy buen combate para exhibirse de cara al Best of the Super Juniors que no tardará mucho en empezar. Y muy buena participación por parte de todos. Y esto es lo que en lo que se debe enfocar el Six man el never de Sixman man porque la verdad da prestigio a unos títulos que tenían 0 o, o menos 5. Así que muy bien, muy bien, muy buen mini event, muy divertido y el show en general estuvo bastante, bastante bien. Ah, bueno, y antes de, para no acabar todavía con New Japan... ¿Qué se viene si se viene algo interesante en estos siguientes ROAD 2? Y bueno, dejamos el evento del 7 de noviembre de, de Power Struggle ya para hacer una review más adelante. Pero se viene algo interesante en estos días. Pues sí, se viene. Bueno, en la mayoría de días van a tener unos combates muy similares a los que hemos tenido eh, esta pasada noche. Pues, por ejemplo, los Young Lions irán rotando entre sus combates individuales que hemos estado viendo este G-1 en los Openers. Y, y hacer pareja con Okada para enfrentarse a Empire, y, y bueno, por lo demás, me parece curioso que en las carteleras me ha parecido ver a Chase Owens ahí haciendo tag con el Bullet Club, que me parece curioso lo vayan a llamar cuando estaba en Estados Unidos luchando en, en Strong, en, en el semanal este que tiene me llevan Pro Wrestling allí, y eso me, me ha parecido curioso que llamen a Chase Owens, no me parece mal del todo tampoco, así la gente no, no se olvida de él, y por lo demás, tampoco hay demasiadas cosas muy, muy destacadas en la mayoría de shows, salvo en el 1 y el 2 de noviembre, que son los shows en el Colocan Hall, que tenemos el 1 de noviembre un eh, desperado de Kanemaru contra Hiro Muy Busi, la revancha de este torneo que hicieron eh, por los Junior Tag y el 2 de noviembre que el main event va a ser eh, Goto y Yoshihashi contra los Dangeros por los Tags, que ese combate tiene una pinta buenísima, yo estoy deseando verlo. Vamos, eh, bueno, eh, Goto y Ezequiel me parece un, una opción muy interesante para retar a los tags ahora mismo, aunque Goto y Ezequiel también estaría genial, la verdad, en un futuro. Y aparte el 2 de noviembre también hay algo muy interesante, que es que es donde, cuando van a anunciar los participantes de Besos de Super Junior y al parecer también de la tag League. Así que 1 y 2 de noviembre son los días en los que eh, va a haber que estar atento a lo que pase en New Japan. Pues sí, sin duda, vamos, ese de, de, esperadísimo por mi parte también, Goto y Hassi contra los Daniel Tekers. Y si esto no significa que estemos esperando un comando así por los Tags, la resurrección de la división Tag este año, con. Eh, sí que son. Sí que se puede decir que son Tags creados de dos historias individuales unidas, pero yo creo que vamos, funciona exactamente igual. Eh, gran feudo contra los Golden. Eh, golden Age, perdón. Esta secuencia final esperemos saber qué acabas pasando en la World Tag League. Pero si empiezan con un feudo contra Caos, contra combinaciones de estos tres, yo creo que puede ser genial. Si la World Tag League tiene nombres importantes, dan un buen nivel. se sacan unos buenos primeros días, unos buenos últimos días y una buena final. Y luego ya eh, lo redondeas todo en Gresel Kingdom con un gran combate. Yo creo que este año la división eh, eh, Heavyweight Tag puede quedarse en una muy buena posición. Al igual, ojalá que pueda quedar la división Never Six Tag, si eso se puede considerar una división. Pero vamos, bastante interesante, y tengo ganas de ver ese Yoshihashi Goto contra Daniel Ustekers. que el, el movimiento, este conjunto que hicieron del GTR. Como una Power Bomb combinada, una Spinebuster o algo así. Me encantó y quiero ver ese tipo de cosas. Así que esperando bastante ese combate. Y bueno, también con ganas de ver los participantes del Best of the Super Juniors y World Tag League. Si no ocurre nada antes de muy allá, muy interesante de Nuya Pan, lo más probable es que ven, volvamos con Nuya Pan para hablar de ese show y de esos participantes. Así que bueno, bastante, bastante interesante. Y han pasado también cosas interesantes en otras empresas y empezamos hablando de... All Japan Pro Wrestling, que bueno, ya vamos un poquito tarde, pero con tanto lío del G1 Climax y demás empresas, pues bueno, lo, lo, lo reservamos hasta este momento porque también estuvieron eh, ocupados con torneos porque ocurrió el Champions Carnival 2020. Y sé que he sido bastante negativo en pequeñas dosis que he dado, de mi opinión, en estos últimos días, pero bueno, como han pasado días, he, he revisitado alguna cosilla y más... Y vale, sigue sin ser un gran torneo. Ahora eh, destacaré los combates que mejor eh, le fueron a más o menos cada día. Pero bueno, he eh, visto pinceladas que lo mejoran a nivel general. Incluso ya hemos tenido al campeón del, del Champions Carnival, que ahora comento cómo ha ido contra el ganador. Y bueno, no es una súper gran época. Se nota la falta de público y la falta que el público no pueda, del propio público que va, no pueda aplaudir. Y es ...ese tipo de no pueda más que aplaudir, y ese tipo de cosas, pero bueno, el Champions Carnival en sí eh, empezó un, un primer día un tanto debilucho, en el que el único combate destacado fue un Kento contra Yoshitatsu, y no fue tampoco nada del otro mundo, no cumplió con el estándar que tenemos de gran torneo, eh, de, de, de primer día de gran torneo, el día 2, la verdad es que un poquillo similar, porque... Hubo un Shotaro Asino, que era el gran nuevo fichaje, el flamante nuevo fichaje desde Gresel One eh, que hacía el Japan y no lo han buqueado demasiado bien. La han incluido con su stable de Enfant terribles y están haciendo junto a los Kodama, y eh, Kumagoro y compañía de sus stable. Están haciendo un montón de interferencias en los combates, que eso es una cosa que no se veía en All Japan en muchos años. Y en este segundo día tuvo un combate un tanto decepcionante contra Yuma Oyagi, que es uno de los que están puseando, pero claro, uno de los jóvenes que está puseando coge y hace rendir al, a sotaro sino que es como el nuevo gran gel, pues queda bastante extraño, el combate no fue muy allá. Y en el main event, en un combate que fue algo mejor, pero que tampoco destacó demasiado, Suwama, el campeón de la triple corona, perdía de sorpresa pero perdía contra Giro y que me que poco, es poco más que un personaje cómico. Puede hacer cosillas decentes en el ring, pero a mí la verdad no me gusta demasiado. En el día 3 ya vimos algún toque, algún punto verde, algo mejor, porque teníamos Kento contra Sino, que sí que es cierto que debería haber sido un combatazo a gran nivel, pero eh, las interferencias costaron bastante eh, que este combate fuese menos disfrutable. Igualmente creo que es un combate que merece la pena verlo. Y luego en el main event de ese día guama, el campeón se enfrentaba a Jake Lee y Jake Lee le hacía rendirse al campeón en un combate bastante decentillo, muy trabajado el brazo y tuvo una historia y mucho apuntaba, mucha gente apuntaba que Jake Lee podía ser el ganador, podía ser la gente, el luchador que pusiesen. Eh, veremos a ver por dónde tiraron. El día 4. Ya el día 4 sí que se puede reconocer que hay un gran combate con Kento contra Yuma, eh, ex compañeros de Stable. Tienen bastante historia ahí. Ambos estuvieron involucrados en las escenas, en las historias que hizo así, con los fans Terribles. Entonces habían unido bastante. Pero bueno, llegaban aquí, tuvieron un combate bastante dinámico, bastante bueno. Este sí que lo puedo considerar nivel main events de All Japan Progressing de estos últimos años. Me gustó bastante. Cuando lo vi, en su momento no me gustó tanto. Pero bueno, es el combate que más se puede destacar. Y luego otro combate, que no sería la última vez que vimos en este también día 4. Zeus contra su Guama. Zeus derrotaba a su Guama, en la que, de verdad, me pareció un combate bastante malo, sin mucha chicha y mucha historia. También tuvimos ese día 4 que ya había más cosas. Asino contra Ishikawa en un buen combate. Hubo también sus cosas interferencias extrañas, pero creo que se combinaron bastante bien. Ishikawa ahora, además, es el Booker, el nuevo Booker. Y bueno, se dejó perder contra Asino. Así que por lo menos perdió combates importantes Asino, pero bueno, se lleva una victoria contra alguien importante. Y el mejor combate de, estas, de esta época de Japón Lamentablemente no es del Champions Carnival, porque es un combate por el título Junior Koji Iwamoto, el nuevo es la División Junior se enfrentaba al nuevo fichaje Ikuto Hidaka que venía de Siro un veterano en un combate Junior buenísimo, con un gran ritmo, con un muy, muy buen trabajo a la pierna, eh, con patadas, el eh, Ariad, movimientos, variaciones y grandes secuencias. Así que recomiendo mucho ver este combate del día 4 del Champions Carnival. Lamentablemente, que el mejor combate de esta época no sea del Champions Carnival, deja bastante que decir, pero bueno, el Kento contra Yuma también lo recomiendo bastante. Y luego llegamos al día 5, el que resolvería todo. Porque bueno, los bloques eran de menos luchadores. No es como el g Zeus contra Yegli. El combate definitorio del bloque B. Me pareció otra decepción de Zeus, la verdad. No se combinaron muy allá. Jake Lee intentó hacer la misma técnica que contra su Wama Atacando el brazo. Pero el combate no llegó a ese siguiente nivel. Jake Lee dio una buena participación. Muchos esperábamos que fuese el ganador del torneo. Pero no fue así. No se sabe muy bien exactamente por qué. Pero bueno, pasó a la final su Wama, Perdón, Zeus. Y el combate definitorio por el otro bloque, Kento contra Ishikawa, Un combate bastante bueno, bastante bueno. Fue de mis favoritos en una primera visualización. Pero creo que se queda un poco por debajo del Kento contra Yuma de esta fase de grupo, si se puede decir. Pero creo que es un buen combate, no llega al nivel de los que han tenido en el pasado, pero un buen combate. Y entonces al final era Kento contra Zeus. Eh, y bueno, en ese combate ahora comentan a Miguel qué le ha parecido. Pero vamos, lo más probable es que sea de los mejores del torneo. Eh, ¿Qué te pareció esta final, Miguel, del Champions Carnival? Pues yo tengo que decir primero que vi la final sin no haber visto absolutamente ningún combate de Champions Carnival. Voy a ver este de Kento Yuma por recomendación tuya precisamente, pero al final ni siquiera me vi ese combate. Y, y bueno, un, un poco alejado del rendimiento de Zeus durante todo el torneo, me ha parecido un, un grandísimo combate, la verdad. Hacía muchísimo, más que no había un combate de Kento Miyajara y sigue siendo un luchador tremendísimo. Creo que trabajaron los dos a un nivel muy, muy alto. A Zeus me sorprendió intentando. Bueno, trabajando a un, un ritmo bastante alto y, y creo que me consiguió hypear bastante con él pero aún así mmm, no sé si me acaba de convencer su victoria tampoco la veo mal del todo porque al final es alguien que se ha situado bastante en la empresa y no está mal que, que tenga esta otra oportunidad pero mmm, me resultó un poco rara pero eso por lo demás el combate es un combatazo pues, me parece súper recomendable y concretamente eso yo que tengo muchas ganas de volver a ver a Kentoni y dejar a subir su vida. Eh, eso es, es su participación es una absoluta maravilla, pero como casi siempre que lo he visto, yo soy muy fan suyo. Y bueno, también entiendo que lo no quieran alejar un poco de esta escena titular principal para no quemarlo aún más. A ver, la verdad es, sí, este main event sin duda cumplió con las expectativas que yo tenía. No estaba demasiado contento con que Zeus llegase a la final y menos que lo ganase. Bueno, a ver, sí que lo ganase porque tampoco mmm, tampoco era una gran preferencia porque Kento ganase y volviese otra vez a la cima porque necesitaba un poquillo de novedad. Eh, igualmente, claro, Zeus había. Para mí no había dado ningún combate realmente destacado en los 3-4 que tuvo. Entonces, bueno, tenían que haber apostado, la verdad, por Jake Lee. Y se enfrentase a Kento o no, o a Yuma o a quien sea. Pero yo creo que este pero perdón, este de Champions Carnival, hubiese sido el perfecto para pusear a alguien nuevo. Decidieron apostar por Zeus. Zeus lo ganó y Zeus se enfrentó a su no consiguiendo la victoria. En un combate que, bueno, genera sus dudas. ¿Qué te pareció ese Zeus contra su guama por la triple corona? Pues fue un combate bueno, pero bueno y ya está. Voy a, voy a intentar desarrollar un poco más. Eh, creo que el, las intenciones fueron buenas de hacer un traba, un combate trabajado distinto. No sé cómo fue el Zeus contra su guama del torneo, pero tú dices que no convenció mucho. Ahora darás tu, tu opinión así en comparación pero creo que hicieron algo que nadie se esperaba mucho, que era volver sobre todo a la, en la parte inicial, más bien en la primera mitad incluso de combate, a un estilo más técnico con varias, varias inversiones que si bien no son las más fluidas del mundo, sí que hubo algunas más bien originales, interesantes y demás, y, y en la parte final ya volcarse con mayor intensidad. Si bien en el Kento contra Zeus creo que el combate estuvo muy bien estructurado en cuanto a que empezó lentamente y fue ganando intensidad progresivamente hasta convertirse en una parte final explosiva y muy buena, en este combate creo que les falla bastante que toda la primera mitad, incluso parte de, de esa segunda mitad, diría, los dos primeros tercios del combate más o menos. El combate lo primero, también es que es bastante largo, eh, pero bueno, de esos dos primeros tercios de, de combate se hicieron bastante lentos, creo yo, y eso le pesa bastante al combate. Creo que eh, Zeus, bueno, eso se combina bastante bien con algunos luchadores y es capaz de dar combates muy buenos con que hemos visto antes, pero tampoco es la panacea del Rally. Y su guama la verdad es que se le nota la edad. Las cosas como son, a mí me gusta mucho, creo que tiene un estilo muy interesante y vistoso, pero se le nota la edad y al final si tienes delante un luchador que tampoco te puede hacer todo el carro... Eh, se puede quedar un combate algo aburrido. Aún así, Suquama creo que su mayor virtud en este combate es que eh, vendió como un animal y eso le dio mucha credibilidad a Cebu. Yo llegué a dudar mucho sobre el resultado y al final, eso se quedó algo interesante, pero que se les pasó un poco de tiempo eh, para el bajo ritmo que tenía. A ver, el combate sí que es mejor que el que dieron en el Carnival. Eh, siguieron apostando por el ataque al brazo de su guama, que a ver, tiene sentido, porque Jake Lee se lo había machacado, incluso le consiguió la victoria. Si no recuerdo mal, creo que en el combate del torneo también siguieron por ese camino, pero no le funcionó a. O sí le funciona. Ahora mismo es que no me acuerdo. El combate que tuve en el torneo, la verdad, bastante olvidadizo porque sé que no me gustó, sé que me quedé con esa sensación de, joder, Zeus tenía que cumplir y no cumplió. A ver, en este combate, yo creo que no es un mal combate, no es un horrible combate, pero es un combate en el que dos luchadores que no se adaptan demasiado bien al estilo del otro, siempre suelen funcionar bien como el que está sobre el underdog, dominando, dominando para recibir el comeback. Y no creo que se combinasen demasiado bien. Tenía, estaba clara y tenía sentido la idea de atacarle el brazo. Pero bueno, luego las secuencias finales no alcanzaron un ritmo o una intensidad de golpes o algo similar que llevase el combate al siguiente nivel. Y me genera muchas dudas en quién va a ir ahora a quitarle el título a su guama. A ver, puede ser. No suelen hacerlo de esa manera, pero bueno, Jake Lee le ganó en el Carnival. ¿Puede ser que se enfrenten en un futuro? Supongo que no, que se esperarán a este otro torneo que tienen, que es como la New Japan Cup, es el Royal Road, el ODOW, lo suelen llamar eh, Tournament. Pss, puede ser, yo creo que ahí debería de ganarlo Jake Lee y ganar el título de una maldita vez y probar si sirve para esa posición, que yo creo que sí o no, porque su guama me gusta mucho. Sí que es verdad que, bueno, se nota ciertamente la edad, pero su combate, por ejemplo, contra Kento del inicio de año cuando gana el título, es de mis. Top, no sé si tres. Bueno, ahora que, ahora que ocurrió el G1 ya, no lo sé. Ahora se ha movido todo. Pero mi, de mi top. Mi top está segurísimo ese Kento contra Sugama. Y Sugama me sigue encantando. Zeus siempre me ha gustado. Me encantó en 2018 su rank con el título. Fue bastante emocional cuando lo ganó de Kento y demás. Pero yo creo que... Se necesita probar alguna cosilla nueva Se ha lamentado yo creo bastante la baja de Naoya Nomura Que era una de las figuras jóvenes que más Tenían para pusear, pero parece que su lesión es más grave De lo que parecía, y esperemos que no se tenga Acabe teniendo que retirar Y que apuesten, bueno, pues por Jake Lee Porque es la opción más clara, y ya volverá Kento A su momento, o lo que tengan que hacer Que se sepa, claro, de retadores Y demás, mmm, creo que no hay ninguno Pero bueno, Sugama y Shikawa van a mmm, Bueno, no sé si ha ocurrido ya Ahora no, estoy, no lo tengo muy claro, pero bueno No sé el resultado, así que da igual se van a enfrentar a Infant en Terribles, a Sotaro Asino y Kumagoro, o no sé si es Kumagoro o y Creo que es Kojidoi, por los títulos, que deberían de perder los títulos, porque no le hace falta tener todos los títulos, eh, su Y así por lo menos pones un poco over a Sotaro Shino, que ha perdido un poquillo con este Champions Carnival. Y bueno, de All Japan esto sería todo. No ha sido la mejor época, pero bueno, veremos a ver si salen de esta pandemia... Hombre, más reforzados no van a salir, pero con que salgan vivos me vale. Mucha gente rumorea y e incluso segura de que W. Bueno, no, NXT Japan no ha ocurrido por la pandemia, que si no ya hubiese ocurrido. hoy Japan, la verdad, teniendo bajones. Eh... Comprensibles, pero, pero muy importantes y muy dañinos en la en la, en las, en la gente que va a ver los shows, eh, no teniendo una ruta de buqueo demasiado clara. Tengo miedo de que caiga por temas financieros en las manos, en las garras de la WWE. Y bueno, en Japan me llamaría ciertamente la atención más por, por ver qué pueden hacer que porque jodan a otras empresas. y que no sé. Esperemos que no sea así, pero All Japan no se encuentra en su mejor estado de forma. Así que nos movemos y pasamos a la siguiente empresa. Toca una, una, un dosi, una dosis de Yoshi, porque pasamos a Sedling. Sedling es una de mis favoritas, si no mi favorita de Yoshi, que mantiene un nivel en ritmo muy importante en sus combates. Y Yoshiko, la actual campeona, que si, no, si recordáis. En los anteriores podcasts hablábamos de que Yoshiko había ganado el, 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 perdón, el título a Arisa Nakajima en un combatazo. Pues Yoshiko ya ha tenido sus defensas, se enfrentó a Sari. Sari, que es un caso bastante llamativo, porque Sari es una luchadora fichada por NXT, o sea, fichada 100% oficial, en la que debido a la pandemia la han dejado estar por Japón un tiempo. Y bueno, ha aparecido aquí, ha aparecido en otras tantas empresas. ¿Puede ser un síntoma de NXT Japón? Japán, coño, o lo que sea. Puede ser, la verdad. Eh, pero bueno, eh, combate bastante llamativo. Luego, Yoshiko también ha tenido otros combates bastante llamativos. Como una defensa por los títulos tag de la empresa, Yoshiko y Hiroyo Matsumoto, algunos seguro que la conoceréis porque estuvo en el Meijón Classic. Se enfrentaba para mí el mejor tag. No sé si asegurar de todo Japón. Y son best friends. Y no, no es Tren Barreta y Chuck Taylor. Son Arisa Nakajima y su casa, Fujimoto, dos de los mejores luchadores que hay ahora mismo en Japón. Ganaban los títulos en un combate bastante, bastante bueno. Un show que fue, pues ya fue hace unos cuantos días, porque fue el 3 del 10 en el Yokohama New Flash 2020. Un gran combate y Sidling sigue dejando sus buenos detalles en Japón. ¿Qué te parecieron estos últimos combates importantes de Sidling? Pues el yo sigo contra Sari me pareció muy interesante. Creo que el trabajo de Sari es brutal creo, y puede destacar muchísimo en el ahora mismo, que tiene muchísimo talento en su división femenina. Pero aparte se nota que necesita fuerza de, de fuerza nueva de algunas luchadoras así que lleguen al, eh, a la compañía. También hecho en falta, por ejemplo, a, a gente como Tony Storm y demás, que creo que pueden darle la vuelta a esta división española de NXT, que sí que creo que necesita refrescarse un poco y salir una era tremenda seguro que ap aporta muchísimo y en este combate lo demostró sobradamente. Lo primero que hay que decir es que la producción del combate es muy putre es bastante mala y cuesta bastante meterte en el combate, no ya porque solo hay una cámara fija y no haya comentarios, sino porque además el ring no suena, no tiene, no suena apenas el, el sonido del, del combate en sí, no sé si los micros están mal puestos o directamente no habrá, eh, serán algo deficientes, pero eh, no suena el, el ring y aparte la iluminación es, me parece bastante, bastante mediocre, o sea, hay una parte del ring que se ve bastante oscura claramente. Eh, es un combate que no es fácil de ver por esas circunstancias, pero aún así... Se queda un combate eh, bastante bueno, bastante interesante. Creo que tiene un problema fundamental, que es que eh, en ciertas partes del combate quieren trabajar a un ritmo muy alto y no perder el interés en ningún momento y eso hace que parte del selling se quede un poco antinatural. Es lo que menos me ha gustado del combate, pero por lo demás creo que está muy bien trabajado. Las dos son grandes luchadoras en el ring y lo demuestran muy bien. Hay etapas de dominio aparte de la ¿no? Etapa de dominio aparte de Sari también muy buenas y creo que ¿verdad? ha quedado algo bastante interesante, pero eso no es un combate fácil de ver si sí te están metiendo, me parece mmm, mucho más fácil de ver el tag, que aunque tenga cámara fija y, y demás, eh, sí que hay una iluminación bastante buena, se ve un, un escenario mejor plan, mejor preparado y sí que el, hay un mejor sonido del ring y demás Creo que es un combate mucho más disfrutable para alguien que está entrando sobre todo, que no esté tan acostumbrado a lo mejor a esa producción un poco más mala. Y este combate sí me parece eh, brillante. Creo que las best friends hace un trabajo maravilloso durante todo el combate, eh, tanto vendiendo como con una ofensiva combinada brutal y también individualmente. Arisa es buenísima, eh, se, se nota muchísimo y bueno, las campeonas, bueno ya ex campeonas, también están eh, tremendas. De nuevo, uh, aquí no se le puede achacar nada malo a nadie porque además las cuatro trabajan a un nivel altísimo, no hay ningún punto débil. Lo único que no me ha gustado tanto ha sido que Hiroyo no tuviera tanta presencia en el combate porque para mí es, es una de las mejores luchadoras de Japón. A mí eh, su estilo me, me vuelve loco por completo, eh, la considero totalmente brillante. Y bueno, yo sigo de nuevo, hace un papel muy bueno. Prácticamente lleva el peso del combate por parte de su equipo, por eso digo que... Me habría gustado algo más, ver algo más de Hiroyo, pero en general las cuatro tienen un papel eh, buenísimo y dan un combate totalmente brillante. Así que si alguien quiere entrar en Sedling este combate, es recomendado 100%, por Porque primero porque la producción es mejor y segundo porque también me parece un combate mejor estructurado y mejor en todos los sentidos. Eh, la verdad es que Sidling... Yo no soy de verme. De casi ninguna empresa me veo todos los shows absolutamente, pero es que los puntos altos que tiene Sidling es que me encantan. El nivel in ring que mantienen, es que es genial. Stardom, que ya hablaremos de ello, de ella ahora, también tiene puntos súper altos y tal, pero bueno, no creo que no siempre llegan a esos grandes niveles, les falta alguna cosilla. Pero Sidling, pasa a ser una empresa más pequeña, con menos presupuesto, que ahora la pandemia la ha golpeado bastante por eso, esos problemas de de cámaras y de producción y demás, yo creo que tiene un, un nivel de main eventers, un nivel de poder traerse a freelancers de diferentes empresas. Espectacular, Arisa Nakajima y su casa Fujimoto. Es que me parecen el prototipo de luchador, O sea, eh, sobre todo es japonesa y no japonesa. Me parece lo que deberían aspirar ser cada luchador. Porque son súper completas, súper buenas. Yoshiko también, pero más en el estilo de luchadora grande, más powerhouse. Y Hiroyo, la verdad es que es una mezcla de las dos cosas que es genial. O sea, ese combate Taja a mí me volvió loco. Literalmente, son de cuatro de los mejores talentos que hay en Japón. Si no fuese por la competencia de Sator, es brutal. Vamos, yo los pondría ahí arriba, las cuatro mejores. Masculino, femenino y de todo. O sea, brutal. Y el ritmo del combate es que no paran, empiezan, no paran, con un montón de movimientos combinados, eh, bu eh, buenas fases de dominios de unos y de otros. El ritmo es mmm, demencial. Y el combate es genial, de mis tags favoritos de todo el año. Y luego yo sigo contra Sarí. Se enfrentaron dos veces, si no me equivoco, la segunda es por el título creo que me gustó un poquillo más, sí que es verdad que peca en algún momento de querer ir demasiado, querer abarcar demasiado y quizás no les, no les dio por lo que sea, pero vamos, me encantó, una, una pérdida durilla para Japón, pero bueno, el talento está ahí para cubrirlo, eh, sí que ganan los que vean en Steam, yo la verdad es que ya no veo en Steam, entonces bueno, me molesta bastante que se vaya, pero así es la WD, voy a seguir fichando, pase lo que pase, eh, si le acaban dando el trato, yo que sé, de Io Shirai, que sí que he visto alguna cosa, más de ella será un rank merecido. Y veremos a ver por dónde tiran ahora porque no me he enterado si ha habido algún reto o de alguna otra luchadora y demás, sé que ellos se han encarado con Chihiro Hashimoto en, Sh en Sendai Girls Veremos porque sería un combate también muy llamativo y alguna cosilla más, pero no sé. Mm, Yoshiko sigue siendo la campeona máxima. Veis fenso las nuevas campeonas por parejas, que seguro que se viene un reinado súper divertido. Y Silin, sigáis, sigáis. Quien no los veáis eh, podéis encontrarlos eh, por vías legales y piratillas también. Así que echarle un ojo que merece mucho la pena. Y pasamos ya a la otra empresa, la empresa reina del Yoshi en Japón. Pasamos a Stardom. Stardom que coincidió con este más o menos G1, bueno empezaron un poco antes, el Five Star Grand Prix con varios combates destacados, lamentablemente no me lo he podido ver eh, todo, pero la final acabó siendo Utami Hayashishita derrotando a Himeka, sorprende que hayan llegado... A, esto, a estas posiciones, ¿no? Luchadoras bastante jóvenes. Sutami, que también es la campeona por parejas. jimeca que es una luchadora también de bastante talento. Bastante nueva. Que es que yo creo que entre las dos, no creo que haga más de tres años de experiencia en Ring. Y ahí están. ...en ese tipo de posiciones... ...creo que peca un poco... ...pero bueno... ...tiene sentido... ...de que hagan la final... ...el mismo día que el resto de combates... ...lo que haga que no puedas dar el mítico combate... ...como lo hace el Jiguan... ...de darlo todo ahí en un combate... ...pero bueno... ...me gusta mucho... ...buena decisión... ...de apostar por Utami... Eh, ...también otras luchadoras como... ...Saya Kamitami... ...como Hasumi... Eh, ...y otros... ...y otras luchadores jóvenes... ...y bueno... ...las por supuesto... ...Mayu, Shuri y compañía... dando un nivelazo... ...y bastante buen torneo a nivel general... Y luego tuvieron el gran show en Yokohama Cinderella eh, 2020. Un show que venía de arriba abajo, cargado de combatazos. Y bueno, hubo varios. Se enfrentó por ahí a Priestley, que la verdad no me interesó demasiado su combate. Y hubo un combate bastante importante en un Unit Disband Match Tokyo eh, Cyber Squad. Llegaba lamentablemente a su fin porque eh, las eh, Konami y Yangel Kiona eh, cayeron derrotadas frente a Saya no me acuerdo con... No, perdón, Saya no. Eh... Bueno, Natsuko Tora y su compañera, que no me acuerdo, que no me acuerdo cómo se llama. En el combate, para finalizar el combate, Konami traicionó a Yang el Kiona. Konami se unió a Edotai. Lo cual era algo necesario porque Edotai iban sin nadie, casi. O sea, Natsuko Tora y no me acuerdo ni cómo se llama su compañera. Saki era, ¿no? Saki Kashima, Saki Kasima, exacto. No son malas, pero bueno. Konami es bastante mejor. Jangle se había huido, perdón, se había ido y había. y se había unido a Stars, pero bueno, una lesión, bueno, varias lesiones. ¿Le van a tener alejado de los cuadriláteros? No se sabe, pero igual un año. O sea que. Sí que tiene su historia ahí perfecta para cuando vuelva de vengarse de Kion a vengarse de, de, de Oedo Tai, quizás ganar el Five Star y ganar por fin el título. Veremos a ver qué acaba pasando. Y a ver, eh, no sé cómo enfocar esto, pero me parece mal que se hayan, que hayan hecho desaparecer el Tokyo Cyber Squad, que era como una idea tan lejana. Entiendo que haya que seguir hacia adelante, pero la verdad es que me da bastante pena. El resto del stable se ha ido a Stars, que bueno, eran pues eh, Kaori y John Neyama, y no sé si era Rina y no sé quién más estaba con ellas. A ver qué acaba pasando, eh, pero bueno, de primeras es una buena adición Konami a Innecesaria. Aoedo Tai y una pena que se tenga que deshacer Tokyo Cyber Squad. Eh, otro combate destacado también fue el combate por las tags de Jimeka y Maika cayeron derrotadas frente a Utami Hayashishita, la campeona del, del Five Star Isaya Kamitami, en un combate bastante bueno en la que Utami y Saya cada vez demuestran más que son buenísimas. Tuvieron un excelente Five Star y aquí lo vuelven a demostrar en un combatazo. Y luego pasamos a los combates más destacados que vas a comentar ahora, Miguel. Julia contra Tam, por el Wonder of Stardom y por el World of Stardom, Mayu contra Shuri. ¿Qué te parecieron estos combates? Pues me parecieron los dos que están a un nivel muy alto, muy alto. Eh, si bien creo que podían haber dado algo más de sí en los dos casos, la verdad es que de Yuri había visto muy poco. Eh, no, no la conocía apenas, la había visto solo en combate, además, taxi y demás, no la había visto apenas en singles. Y, y me parece, la verdad, que rinde un nivel sorprendentemente bueno, por, por lo menos en este combate, que, que porque sobre todo había habido algunas críticas a su Y por lo menos en este combate creo que hace un trabajo eh, muy bueno. Dan prácticamente un sprint, Julia y Dan Nakano, y un sprint muy, muy, muy interesante y muy vistoso. Yo salí muy contento de este combate, no sabía lo que esperar de él. Y eh, estuve muy contento con el resultado. Dan un stream muy interesante, con golpes además muy duros. Creo que quedó realmente bien. Un trabajo de personaje muy bueno por parte de las dos. A Julia la veo muy carismática y a Tam también, que coño, eh, creo que son las dos muy buenas también situándose en su personaje. Y en general, creo que quedó algo muy interesante para lo cortito que fue. Un sprint eh, muy recomendable. Y luego el main event, este combate de Mayo Iwatani contra, contra Shuri. Shuri también tiene una ofensiva muy vistosa y muy destacada, creo que me pareció algo mejor que el, que el combate anterior porque pudieron eh, tuvieron más tiempo para trabajarlo con una mejor estructura y demás, y eso, Shuri tiene una ofensiva muy buena, muy interesante y, eh, y Mayu tiene una presencia increíble, vamos, yo la veo en el ring y es que tiene un, un aura de gran estrella parece alguien que fuera mucho más mayor y simplemente yo creo que tiene unos 26 años, no mucho más, desde luego. Y creo, me parece alucinante que tenga eh, esa presencia, esa madurez. Eh, un trabajo también de, de personaje muy bueno por su parte. Eh, y, y también, simplemente por cómo en, en sus cambios de expresiones en, en la etapa de dominio de su rival, se ve por qué es una estrella y por qué merece ser la ace de la compañía, vamos en general. Creo que es increíble poder tenerla aquí y el combate me parece muy bueno, los dos combates principales a un nivel muy alto. Si bien creo que he visto combates importantes de Stardom a un nivel superior, que bueno, ya comentaremos uno de ellos, porque se ha dado hace muy poquito. Sí, la verdad, un par de combates súper recomendables. El Julia contra Tam, a mí no estaba demasiado metido en este feudo. Han tenido Se enfrentaron también en el Five Stars. Se habían enfrentado eh, antes por el, el título vacante del Wonder of Stardom. Pero este combate fue muy bueno por el ritmo que le metieron. No, creo que a Julia le falta por pulir alguna cosilla in ring. Y me parece que hubo como, no sé si llamarlo sobreactuación o algo de ese estilo en algún momento de parte de Tam Nakano. Pero vamos, las dos me parecen muy. Unas talenta, eh, talent, no sé cómo decirlo, una, muy buenos talentos. Eh, tam eh, creo que tiene muy buen futuro. Y Julia le falta por pulir un par de cosillas. Yo creo que es la, es la perfecta. Igualmente le van a seguir puseando hasta el infinito. Y no me extrañaría que, que acabe ganando el World of Stardom en de aquí a un año. Y que bueno, si tiene que perder el, el Wonder. Supongo que otra vez contra Tam, pero es que no sé, como ya se ha enfrentado tantas veces, este año ya se ha enfrentado tres, pues supongo que esperarán y apostarán por otra. Y luego el combate por el, wo eh, por el World, con O sea, Mayu y Watani es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que hay en Japón. Eh, antes destacaba a las de Sidling, Mayu está ahí o incluso por encima. Es. Eh, tú dices que ya es como una veterana, porque es que lleva ya desde 2012. Creo que debutó. Es de las originales que quedan de Stardom. No sé si es debe ser la única. Creo que sí, porque la otra era Arisa, Josiki. Así que Mayu es espectacular. La forma en la que tiene de trabajar desde abajo como un underdog perfecta, de empezar el combate dándolo todo, poco a poco ir subiendo, y en las últimas secuencias dándolo todo, dándolo todo, hasta que consigue la victoria. Es genial. Por mí puede tener este título hasta la, hasta la inmensidad. Hasta, o sea, vamos, es genial el reinado que ha tenido. De momento, lo que lo he visto yo ha sido espectacular. Y esto no acaba aquí, porque el reinado de Mayu continúa después de la victoria contra Suri, porque se enfrentaba en el día 3 del Goddesses of Stardom eh, Tournament. Eh, a ver, no, no sigo tanto Stardom, no sé por qué se enfrentan ese día tan random. Supongo que simplemente porque eran en el Korakuen y ya. Pero se enfrentaba y derrotaba a Takumi Hiroha, una de mis freelancers favoritas perteneciente a, da a Marvelous. Si no sabéis un poco la historia, creo, por lo que tengo entendido, que Hiroja eh, pertenecía a Stardom, pero bueno, se acabó yendo cuando se creó la empresa, que acaba siendo una empresa pequeñita, que era Marvelous, de la mano de Chigusa Nagayo, una de las luchadoras más famosas de la historia de Japón. En su momento la comparaban a nivel de popularidad en Estados Unidos con Hulk Hogan. O sea que vamos, su popularidad en Japón era inmensa, aparte de las Crash eh, Girls, creo que se llaman así, con Lionel Aska. Así que bueno, se acabó yendo y de vez en cuando con el acuerdo de colaboración entre Marvolo y Stardom, pues Takumi Roja y otras tantas luchadoras que la verdad es que no conozco muchas, pero sé que hay talento, hay mucho talento ahí. Eh, Takumi Roja es espectacular y creo que ya se enfrentaron este año, creo que se enfrentaron el pasado y es un comatazo. ¿Qué te pareció este Iroha contra Mayu? Pues me pareció algo muy sobresaliente por encima del nivel incluso de los dos combates principales del... Yokohama Cinderella, y este ha sido totalmente el combate que me confirma que debo seguir estando con mayor regularidad. De hecho, tengo ganas de verme el resto de show del Yokohama Cinderella, que por lo que has comentado tiene eh, bastante buena pinta. Y si voy viendo el tiempo, quizás me decida verlo entero para ver cómo se están desenvolviendo el resto de luchadoras y tal, y compensar un poquito el no haber visto nada de este Five Star. Y, y bueno, hablando del combate, sí, es una auténtica joya. De nuevo, en mayo un trabajo muy similar al del combate anterior, de, de Face eh, en Underdog en ciertos periodos, eh, recibiendo un, un, una ofensiva brutal en este caso, incluso mejor que la de Siuri en el anterior combate para mi gusto. Eh, desde luego, no se puede negar que Hiroja oh, es una luchadora maravillosa, eh, me, ha, me ha dejado fascinado en este combate. Y bueno, un rendimiento brutal por parte de las dos. Y mayo de nuevo se ve como una grandísima estrella. Y, y Roja, es, es, desde luego, es un absoluto espectáculo. Algo totalmente distinto al resto de, de luchadoras, parece de Stardom. Me dio esa sensación, por lo menos. Y vamos, yo creo que esto tiene que estar entre los mejores combates femeninos del año. Por lo menos. De lo que yo he visto, que me queda mucho por ver, pero de lo que yo he visto de combates más recomendados y tal, eh, esto es de, de la cumbre. Recomendado, por supuesto, a cualquiera que quiera entrar eh, en Stardom, porque a mí es lo que me ha dado ganas de seguir viendo más y más de, de esta empresa. Grandísimo trabajo por parte de las dos y un, una secuencia final es muy interesante. Eh, sí, sin duda. Eh, a ver, este, este me hace un combatazo, pero yo diría que incluso el combate, si no me equivoco, puede ser que ahora esté mezclando fechas y se enfrentaron el año pasado, pero creo que se enfrentaron a inicios de este año. Y creo que me gustó incluso más ese combate que este. Pero este, que también era en el Korakuen, si no me equivoco, y todo el rollo. Pero este es un combatazo genial. Además tiene el factor de que Mayu en algún momento eh, le roba los propios movimientos de Takumi cuando hace esa eh, cross. Perdón, Razor's Edge Powerbomb, que bueno, eso le cojo de los brazos. Ese es un movimiento de Hiroja y alguna cosilla más así. Me encantaron las combinaciones de ambas. Son talentazos de lo mejor que hay en el mundo. Y lo han demostrado. Y después de este combate. Pues le va a retar Utami, le va a retar la ganadora del 5 Star. Esperemos que pueda llegar a un nivel de combate similar. No creo que Utami gane porque, bueno, sigue siendo bastante joven, sí que ha ganado el 5 Star, pero bueno, es joven, sigue siendo campeona por los tag. Eh, Mayu tiene un reinado eh, de 10, sino de 12 porque... Es espectacular, y yo creo que esperarán a que llegue alguna retadora nueva, o también puede ser perfectamente la acción, pero bueno, Saya, aunque quizás es demasiado joven, Jimeka también es demasiado joven. Yo, si no es Momo Watanabe, que está preparada para ser campeón así si quieren ya, que bueno, pueden igualmente esperarse. A largo plazo, eh, Yang el Kiona que comentábamos antes. Ya veremos, ya veremos a ver por dónde tiran, pero hay opciones muy interesantes. Y pasamos ya a la última ronda de noticias más enfocada en el sentido de unas por así decirlo unas flash news no eh, empezaba empezaba la empresa Glit la empresa de Glit Entertainment antigua antigua Dueña de Noah, pues creó su propia empresa de la mano de Hayashi, Nosawa, Rikichosu Chosu eh, y Tamura. Pues empezaron eh, su andadura con esta nueva empresa. Eso sí, esto era Gnit Siro que yo no me había dado cuenta de eso. Y es como el prólogo de su empresa. La empresa realmente va a empezar en verano del año que viene, así que van a tener seis meses para entrenar. Espero que saquen algún nuevo luchador joven eh, de su doyo o algo del estilo. Porque la verdad es que las raíces se han plantado muy bien. Y va a ser eh, bastante interesante por dónde tira la empresa, pero bueno, de momento vamos a tener que tardar bastante en, siguiendo, en seguir viéndola. Eh, los resultados del show fueron Kaz Hayashi contra Nozawa en bueno, un combate que no tuvo mucha chicha, pero bueno, Kaz Hayashi demuestra que sigue en forma física decente. Después tuvimos el primer combate UWF Rules, eh, Masakatsu Funaki y Minoru Tanaka contra Kazuki Okubo, que personalmente no lo conozco, y Takanori Ito, una de esas eh, piezas jóvenes en las que van a centrar la empresa, que venía de Gresel One. Las reglas son: empieza cada grupo, cada equipo, cada adversario, que luego lo veremos también, con 5 puntos. Cada vez que tienes que tocar las cuerdas para evitar una sumisión, te quitan un punto. Cada vez que te den un golpe y te caigas al suelo, te quitan otro punto. Y la verdad, fue súper entretenido. Sí que es diferente al combate. No puedes montar la misma estructura con un combate normal. Y. No tengo demasiado claro si te hacen un move como una power bomb o un suplex y demás y te quitan un punto porque creo que lo hicieron en algún momento y no, no restó. Así que bueno, hay ahí vacíos legales que a ver cómo los acaban llevando, pero me encantó. Las secuencias finales entre Ito, el joven, la nueva joven estrella, que probablemente sea el que intenten pusear en esta división de UWS Rules contra Funaki, que es, vamos, casi el inventor de este tipo de reglas, el, uno de los precursores que estuvo ahí. Me encantó cómo, cómo lo llevaron. Eh, cuando quedaba un punto solo, en vez de hacerle perder. Eh, por puntos le, le, le hizo rendirse, lo obligó a rendirse, fue maravilloso. Luego también tuvimos otro combate de UWF Rules entre Shuri, la misma que comentábamos ahora en Stardom contra Yu, Un combate también súper divertido con las mismas reglas. Creo que es todavía mejor cuando es uno contra uno. Y luego pasamos, a Para mí el combate, sin duda, de la noche, el combate que marcará el futuro de la empresa Keno de Noah. Derrotaba a Soma Watanabe, el ex Pegaso Illumina, en un combate de. Más de 15 minutos, un combate más clásico, un combate con eh, movimientos aéreos, muy buen ritmo, buen, buen despliegue de moveset. Soma, Watanabe me, da, me parece también un talentazo. Sito si es el que pusieran en la división de UWF Rules. Soma probablemente sea el que sea su Ace más clásico. Así que veremos a ver por dónde tiran. Con otros 6 meses. O que el tiempo que sea, eh, que pase la pandemia, que entrenen y demás. Creo que todavía ambos talentos y algún nuevo que saquen pueden ir a mejor. Y, luego, lo, y bueno, luego tuvimos un main event que a mí personalmente no me dijo. Mucho en el que estaba Fuyita, Kendo Kasing y Sugiura derrotando a Daisuke Sekimoto, Jun Akiyama y Sujeta Naguchi. Hay nombres importantes, pero en sí tampoco me, me indica nada eh, en qué va a pasar de cara al futuro este combate. Supongo que seguirán contando de manera esporádica con estos talentos para rellenar, bueno, para rellenar carteras o para centrar eh, que la gente vaya respecto a ellos porque son gente de nombre súper importante. Pero bueno, a mí personalmente no me llama tanto, me llama más cómo desarrollen a esos jóvenes promesas. Así que bueno, muy buen primer show. Hay que esperar un tiempecillo. Hay que esperar un tiempecillo para eh, ver por dónde tiran. Pero bueno, eh, siempre se me venía una cara nueva en el mundo del de de Wrestling japonés. Y pasamos a otra noticia rápida. En Big Japan Pro Wrestling, Yuyo Kabayashi, el, el golem derrotó a Daichi Hashimoto para coronarse nuevo campeón de Big Japan Strong. Y se va a enfrentar a Daisuke Sekimoto. Así que, ojito, el combatazo que se viene ahí. Luego también. En Ice Ribbon, otra empresa de Yoshi Suzu Suzuki, la nueva campeona de la empresa, con tan solo 18 años, retuvo el título frente a Sukusi en este pasado septiembre. Y veremos al poner a ver por dónde tira la joven campeona en la empresa también muy llamativa. Similar en estilo, aunque un poco más eh, novedosa, eh, a Seedling Así que también recomiendo seguirla. Y luego pasamos ya al último punto del que hablaremos hoy: Siro One y la nueva época que ha comenzado. En mi opinión, esta, si quieres empezar con alguna nueva empresa, quieres de volver a darle una oportunidad a algo, o ampliar un poco tu visión de cara al Gresingai en Japón, creo que ahora es perfecto para eh, subirse al barco de One, porque están apostando por un, una nueva oleada de talento joven, centrada sobre todo en Hayato Tamura. Ya habíamos comentado en podcasts anteriores que. Me resultaba súper raro que a un luchador de menos de un año de experiencia le diesen su título máximo, que encima venía de otro dojo, lo, de, lo venía de entrenar Takamichinoku en GTO, en Just Tap Out, que tiene un... Just Up Out debe ser el mejor dojo en, barra empresa, porque también hacen shows de talento joven, porque han sacado a él, a Canon, a Takekura, a, bueno, a varios. A, a Maika, que están en Stardom, también salió de ahí, y tienen otros tantos, así que bueno, echarle un ojo y lo dicho, Hayato Tamura, viene un tío joven que tiene eh, físicamente está bastante fuerte, acabará siendo estilo Sekimoto o Kabayashi casi seguro. Da un buen combate contra Chris Weiss en el que gana el título. Da otro combate todavía mejor contra Toga y wasaki que es como el ace joven que tiene Siro One. Y luego, eh, pues están puseando a estos dos, a Hayato y Toga, que rinden además a buen nivel. Han fichado a Takafumi, el ex Ganseki Tanaka, algunos lo sonará de Gresel También se están centrando bastante en, en Suga Takasato. Eh, tienen otro talento por ahí por supuesto siguen teniendo a los Yuji Ino Shinjiro Tani eh, Harley Jackson Masato Tanaka y la verdad es que si ahora os queréis subir al barco de Zero One es un muy buen momento porque bueno eh, empezó también su Fire Festival que ya está acabando. Lamentablemente solo van a grabar los últimos shows. A mí me hubiese encantado verlo entero para ver cómo se desarrollaban estos luchadores jóvenes. Y los puestos finales se están jugando. Por un lado, Yuji Ino y Hartley Jackson con Togua y Wasaki. Todavía con opciones de pasar para llegar por lado del bloque B. Y por el bloque A, el propio Hayato, el propio campeón. Que bueno, tuvo victorias eh, contra gente como... Bueno, contra gente importante. Luego empató contra Masato también. Nakan, un combate que me encantaría ver, esperemos que lo vuelvan a dar. Eh, perdió contra Takafumi, otros de estos que están puseando en solo dos minutos, lo cual es súper llamativo. No sé si espero que hagan algo con eso, porque tu campeón pierda en dos minutos, aunque sea contra estrella Joven, es raro. Y bueno, eh, se juega la final contra Shogun Okamoto, llegar al final, contra Shogun Okamoto, uno de estos hells que están construyendo de ellos, del Stable mítico de Voodoo Murders, que lo hemos visto en varias empresas, y probablemente... La final, si tuviese que apostar, ojalá sea Yuji Ino contra Hayato, con quizás Ino ganando para eh, obtener una oportunidad por el título y que se acaben enfrentando, porque Hayato se adapta bien a otros estilos, pero se le da bien el estilo de Kaze Ino, Kaze Kabayashi, Kaze Sekimoto de dar buenos golpes. Y el talento está ahí, el, la idea de buqueo, de buquear a los jóvenes está ahí. Toga Iwasaki, Hayato Tamura, Takafumi, Sugata Kasato... Eh, estos nombres, recordarlos. Oki Kitamura, la División Junior, por ejemplo, recordarlos porque en un futuro van a ser muy importantes. Si no se los roba otra empresa que de Hayato, no me extrañaría que una New Japan, una Old Japan eh, les echase el guante. Tienen nombres muy, muy importantes. Así que tú, a ti, por ejemplo, Miguel, esta idea, esta opinión de que están apostando más por el talento joven, ¿te da cierta esperanza querer empezar a verle de nuevo la empresa? ¿O crees que no? Que Si Lo es una empresa. Ya que parecía que se iba a morir Pues yo resulta que Zero One solo había visto algunos combates sueltos Pero me había resultado más o menos interesante Y bueno, después de la pandemia prácticamente eh, Es que dejé de revisar Redline japonés, incluso el más antiguo Así que eh, bajé bastante los brazos con esta compañía Porque además hubo incluso rumores de su desaparición cuando cayó Reset One pero creo que ahora mismo, tal como tú lo planteas, está en una situación bastante interesante y desde luego estamos no, bastante canas en general. salgo algo muy motivado de estas rondas de noticias porque quiero verlo todo, luego no me dará tiempo a todo y tendré que eh, escuchar recomendados de, de ti mismo o de otra gente porque, claro, uno tiene una vida aparte del Reddit, pero desde luego eh, suena muy interesante todo lo que has contado sobre Zero One y yo pienso verme que o sea alguno de los combates más relevantes. Eh, también me interesa a ITRIMO, que hemos estado hablando también fuera de micro sobre ella, y seguramente también acabé revisando algo, así que eso yo salgo eh, motivado de, de estas rondas de noticias rápidas siempre, y estoy interesado, Siro eh, One, de, de la que tú hablas, además con tanta pasión, que da gusto él. Eh, yo sin duda, vamos, yo me he subido al barco el, el primero cuando he visto esta nueva tendencia de apostar por los jóvenes, porque claro, Siroguan llevaba literalmente los 20 años que tiene de existencia, 19 años que tiene de existencia, tirando de Masato Tanaka, de Shinjiro Tani, de Shinya Hashimoto cuando estaba, de traerse gente de fuera, de cogéis Sato, que Cogéis Sato es uno de los que se ha ido, todavía no se ha ido a ninguna otra empresa, veremos a ver qué pasa, y Kuto Hidaka, que lo comentaba antes que se había ido el japan se les habían ido tres o cuatro talentos, y parecía que la empresa se iba a morir, pero les compró una nueva empresa. Parece que están apostando por los talentos jóvenes, así que yo solo digo que se abre una nueva posibilidad. Eh, como empresa de nivel para que les echéis un ojo, así que bueno, eh, ahí queda la recomendación no solo de Zero One, sino de Stardom, de Sidling y de, otra, bueno, y de eh, Ice Ribbon y demás otras empresas que no veáis, que hay mucho más allá de New Japan Progressing. Así que sin no me lío más, muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias Miguel por haber estado hoy aquí. Gracias, Charlie, por llamarme para esto. Y lo dicho, muchas gracias. Recordar suscribiros al canal de Ingober Ingobernables Podcast Show. Eh, dejar vuestro like, vuestro comentario. Eh, intentaré poner todo bien marcado por si bueno llegáis y solo queréis ver New Japan o queréis interesaros en qué, pasado, qué está pasando, qué es el revuelo este de Zero One, qué ha pasado con el Carnival, qué ha pasado en Stardom y demás. Estará todo ahí bien marcado. Dejar vuestro comentario, lo que queráis. Veremos a ver qué ocurre para la semana que viene, porque no creo que vaya a haber muchas noticias y esté muy movido. Eh, New Japan seguirá con su tour, sino para la semana siguiente, ya con los resultados de esos shows eh, por el TAG, los anuncios por lo de los participantes del Best of the Superheroes y World Tag League y la previa del Power Struggle, ahí hablaremos un poquillo más podemos, puede ser que revisitemos algún show antiguo, alguna alguna otra cosilla, esos es el Kingdom que tenemos por ahí, ya veremos, ya veremos, porque sigue habiendo mucho de lo que hablar, así que recordad suscribiros y nos vemos pronto, muchas gracias por habernos escuchado y adiós, chao chao